O con el trabuco, no sé. Estoy seguro. Pues se va a quedar como la pistolera del grupo. Vale, esto es con las ballestitas que vayan tirando. Y de hecho, espérate, porque esta... Esta prefieres que... A ver, el arco de guerra que tiene, ¿no? Toda desviación... Vale, a ver... A ver... Menos 10 de desviación contra armas cuerpo a cuerpo. Ah, vale, esto si te dispara mientras estás usando el arco, tú esquivas. El que lleve el arco opuesto esquiva. Pero este también. Y aparte de eso, daño. A ver. Daño 14-20, 8-12. 28-12, presión. De, vale, y 28. Y. Precisión 28. 14-28-12. No, espera, voy a poner esto aquí. A ver si me interesa más que lleve arco o ballesta. Ballesta. 21. 9-12. Tiene más perforación. Como es el primer tiro. 10% de impactos convertidos en críticos, ¿eh? O sea que... Y un 10% de crítico. Vale, arco... Se lo devolveremos a Eder. Que era suyo, aunque no creo que lo usemos. Y además es un arco de guerra, pero normal. Es un arco normal. Entonces, bueno, ahí está. Y esta es una daga, pero no tenemos personaje que use daga. Prefiero llevarla con esto a Eder. Perfora más y hace más daño. Y aquí, pues, tú con la varita. Con la varita y con esto. Y aquí tenemos... Es que, claro, llevamos mucho daño de piercing y hay que... Habría que pensar en diversificar. Este lleva piercing y corte. Y el único que lleva a golpear es a Lot, pero a Lot no quiero que ataque cuerpo a cuerpo. Entonces... Estaría bien que llevara... Un arma secundaria Eder de... Abrir ataques a distancia con... Aunque esta ya le he puesto pistola. Tenemos pistola y... Tenemos pistola. Bueno, si no, el próximo nivel que subamos le podemos poner... El arcabuz, el arbalesta. Y que abre el ataque personaje principal. Veder, Eder. Y entonces a Eder le ponemos un... Que use su escudo, que de hecho vamos con escudo mediano y no estaría mal ir con escudo grande. No, este es mediano, todo esto es mediano. Ah, bueno, este es todo grande. Ah, pero le quita precisión, que es lo que nosotros... Bueno, claro, mejor que lo llevemos nosotros, porque nosotros si nos quitan precisión no nos importa, porque no atacamos, sino que lanzamos invocaciones que son las que atacan. Es nuestra idea principal, procede de las invocaciones. Entonces a nosotros nos importa. Eder se importaría más que perdiera precisión, aunque luego creo que se pueden encantar los escudos para que no pierdas tanta precisión con un escudo grande. Pero si va a ser nuestro tanque principal, igual vendría bien que tenga más desviación. Y luego ataques de daño. Todos estos tres personajes tienen tanto daño como curaciones. Entonces ya hacen bastante daño. Y aquí podríamos ponerle algo contundente, como una maza, por ejemplo, por si acaso hay algún bicho que es resistente a piercing y a corte, pues que alguien tenga maza aparte de Alot, porque Alot no lo voy a poner a cuerpo a cuerpo. Alot tiene daño de maza, pero si lanza la magia va a ser el daño de la magia que lance lo que haga el daño, no la propia maza, entiendo. Esto, por ejemplo, es daño de hielo. O sea, esto es daño elemental, ¿no? De corrosión, fuego, tal y tal. Y aquí lo mismo. Bueno, esto es directamente llamas. O sea, bueno, es de fuego, aunque no lo pone. Este es de fuego también y este es de corrosión. Entonces, esto es solo en caso de que ataque cuerpo a cuerpo, es cuando le es efectivo, pero no quiero que este personaje ataque cuerpo a cuerpo. Y nosotros, pues... Podríamos poner también por nos algún tipo de mayal para tener
piercing y perforación, y aquí tenemos con Alot, tenemos corte y perforación. Vale, vamos a subirle. A ver, tú que tienes mecánica, explosivos, atletismo. Atletismo me interesa subirle. Prestidigitación no, sigilo ya tiene subido. Y mecánica tiene el principal. Con este, con que tenga un puntito de momento, va bien. Entonces, atletismo. Yo creo que va a ser el fort action del grupo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos esto, a ver, intimidación. Curioso que tenga intimidación subido. Cultura callejera y tal. Bueno, intimidación puede venir bien en un momento dado. Vamos a subir, le vamos a subir tres cosas por personaje más o menos. Pues le vamos a subir esto. Si en un momento dado, como ayuda al grupo, sirve, pues bien. Y si no, pues nada. Si no, pues no lo usaremos. Vale, y aquí. ¿Qué le vamos a subir aquí? A la contienda. A ver, se lanza por la batalla tirando de un enemigo y sometiéndolo al instante a un combate cuerpo a cuerpo. Es aplastamiento y deja al enemigo desorientado. Esto, pues, esto es bastante bueno. Esto es bastante bueno. Aunque conviene tirar más por pasivas, porque las habilidades activas gastan como unos puntos, entonces llega un momento que te quedas sin puntos y no puedes tirar más. Entonces si tienes muchas habilidades, coges todo y luego no puedes tirarla, pues te quedas así, sin habilidades que usar. Pero es que esta es interesante. A ver, ¿esto qué es? Estilo dos manos. A dos manos no vamos a ir. Vamos a ir con escudo porque somos tanque. Dos armas tampoco. A dual tampoco. Pero molaría. Personaje a duales molaría. Pero no va a ser. No va a ser Alot. Personaje a duales. Determinación. Bonificación de defensa. Contra ficciones de intelecto, percepción. Y constitución. O sea, esto es. Este es el skill de tanque. Este es de. Con un arma competente. No dice qué tipo de arma. Esto es simplemente cualquier arma le da más puntería. Esto es para un personaje de daño. Y esto. Arma de una mano. Estaría bien para que tenga un poquito más de daño, pero prefiero que tenga tanqueo. Arma y escudo es el estilo que elegimos. Y determinación le da también como una protección extra. Contraataques. Entonces, como va a ser el tanque, vamos a meterle esto. Y el siguiente puntito, pues, si no tenemos nada más interesante aquí, ya le pondremos esto. Porque aquí, con esto ya tenemos cositas para jugar y tiene varios ataques así chulos. O sea que más adelante. Y aquí, la verdad es que en esta rama hay poca cosa. O sea que yo creo que no estará para ponerle cosas interesantes. Vale. Y competencia de arma. A ver, ¿qué llevas? Llevas la arbalesta, ¿verdad? Que no es la ballesta, es la arbalesta, es la que va como más con el mecanismo. Esta tiene un mecanismo, pero esta tiene un mecanismo como más mecánico y más fuerte. Es más lenta, pero es más fuerte. Y eso es lo que llevas como secundaria para iniciar los ataques. Y como llevas eso, pues te vamos a poner eso. Llevas tu escudito pequeño, mediano. Y no sé si ponerte de grande también para que tengas competencia con grande. De momento te voy a poner arbalesta y luego si vemos que en algún momento flaquea, le añadiremos esto y así que ataque con eso. Y también podríamos ponerle como secundaria un arma contundente y luego que el arma a distancia la utilice otro personaje. Entonces depende en qué situaciones, igual se le podemos cambiar y así puede tener. Además, el escudo, con tener un escudo lo puede usar con su arma secundaria, puede cambiar y mantener el mismo escudo, que es una cosa de Adfire que el Pilar 1 no tenía. Tienes que, si querías dos conjuntos de arma y escudo diferentes, aunque el escudo fuera igual, tenías que tener dos escudos iguales para tenerlo equipado. Sin embargo, aquí, si no quieres cambiarle el escudo y solo quieres cambiarle el arma, pues tener el conjunto 1, el escudo que lleve, grande, pequeño, el que sea, con un arma, puede ser un puñal o lo que sea,
y el segundo conjunto de armas, el mismo escudo que tengas y otro arma, un mayal o otro tipo de, en vez de una espada, una daga, etcétera. Siempre de una mano, evidentemente, porque si lleva escudo, pues solo puede ser de una mano. Pero lo bueno es que te permite tenerlo en los dos conjuntos de armas. Con armas de dos manos no tiene sentido esto porque sería el conjunto sería el mismo. Pero con armas con estilo de arma de escudo o con dos armas, puedes mantener un escudo o un arma, una de las armas, en el segundo conjunto de armas y solo cambiar una de las dos armas. Que eso ya es un poco más raro. No sé si tiene alguna utilidad, pero el juego te lo permite hacer. Con escudo sí tiene sentido, porque así si tienes un escudo épico, puedes tener el escudo épico con arma de corte y escudo épico con arma de aplastamiento, por ejemplo. O escudo épico con arma de punzamiento, ¿no? Con algún tipo de espada, etc. Entonces, eso mola bastante. De momento le vamos a poner esto, le vamos a poner lo que lleve, y como lo que lleva es esto, y es lo que hemos elegido que lleve de momento, pues nos vendrá bien que tenga competencia con eso. Entonces va a ser más tank y va a ser más... su primer tiro va a ser más efectivo. Y esperamos a guardar. Hemos hecho muchas cosas. Y aquí tenemos constructos. Vamos a ver. Bestias. Entes vacíos. Constructos. Vale, constructo de Coversidown. Tenemos aquí. Salud base, no sabemos. Precisión, tal, daño. Fuerza, 12. Constitución. Bastante potentes estos. Reflejos, fuerza. Fortaleza, voluntad. Corte 7, o sea, cortes son bastante potentes. Aplastamiento 2, como llevan armadura, o sea, como una especie de arma, bueno, en realidad están vacíos por dentro, pero es una armadura animada, como si fuera un robot mágico, un robot mágico, o así. Sí, bueno, es un constructo, pero ya me entendéis, robot mágico. Abrasión no lo pone, tío, no sé, está aquí bugueado el... Abrasión, ¿cuánta abrasión soporta? No lo sabemos si es 0 o son 200. Inmunidad, abrasión, inmunidad, es inmune. Lo que es que está aquí, esta línea así rara, confunde un poco. Descarga 0. Descarga 0, o sea, es débil a la descarga. O sea, descarga 0 es que no tiene ninguna defensa a descarga. Lo demás no sabemos, puede ser. O sea, lo que no pone se supone que es el valor base de la armadura. O sea, si le metemos fuego o lo que sea o cualquier otra cosa, teóricamente es... Bueno, los de elementales no lo sé, pero lo que es corte, aplastamiento y pinzamiento, que no, o sea, y piercing. Piercing será 5, supongo. No creo que sea 0 ni que sea 2. Corte pone que es 7, o sea, resistente a corte porque lleva una armadura de hierro. Y aplastamiento 2, al llevar hierro y le metes un golpe, lo aplastas y le haces más daño. Entonces, mira, aquí nos vendría bien el ponerle algún mayal a alguien. De hecho, igual le pongo mayal a... Aunque no tenga competencia, igual al tanque principal y al off-tank les pongo un mayal, si tenemos, porque va a ser bien. Y Alot creo que tiene magia de descarga. Lo que pasa es que la magia de descarga se tiene que poner cuerpo a cuerpo. Entonces voy a intentar, a ver, una vez que estén atrapados con los tanques... Igual voy con Alot por un lateral y les meto magia de descarga por la espalda. Les hago ahí un Star Wars. La fuerza por la espalda con un poquito de. Con un poquito de corriente eléctrica y los jodo vivos. Y aquí es donde hay que mirar los enemigos para poder atacarlos bien. Y estos son dos constructos y. Bueno, aquí ya hemos ido. O sea, la sala no es muy grande, pero mínimo hay dos constructos. Igual pueden ser que sean más. Vale, entonces. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a preparar la batalla. Que eso no siempre lo hago, pero a veces viene bien. Vale, tenemos este martillito, 18. Tenemos este otro lucero. Este es 26, lucero del alba, 26. Ah, pero es que este es a dos manos. A dos manos. Precisión 31. Y este es... Precisión 18. No sé si jugármela a dos manos, ¿eh? Vale, vamos a quitar eso. Ahora que le hemos subido esto, se lo vamos a quitar. Pero yo creo que es que estos tienen... Aunque no lo pone... Porque igual no, hay valores que igual no hemos descubierto todavía. Entonces, el resistencia al piercing no lo pone. Pero al tener una armadura pesada, seguramente sean muy resistentes a daño. Pero bueno, para iniciar la batalla sí que me viene bien...
Lo que pasa es que no sé si tengo con esta. Bueno, si no lo inicio con el, con alguno de los magos. Vale, entonces va a mantenerte con esto, por si acaso te hacen mucha pupa. Y aquí te voy a poner. Es que no sé ponerle a dos manos o hacerlo del. Hacer lo que os he dicho del escudito. Que es copiarlo. Entonces es el mismo escudo. Y aquí le ponemos el arma una mano, el martillo de guerra, por ejemplo. Vale, ya que es el tanque. Mira, mira, hace martillo, ¿eh? Míralo. No puedes. Aquí, ah, vale, aquí. Míralo. Vale, ahí con su pedazo de martillo de. Es un martillo de enano, parece, el martillo de guerra, pero mola. Mola bastante. Vale, y aquí tenemos. 10, esto es 18. Esto es 18. 18, 8. 18, 8 y recuperación 6. 18, 9 y recuperación 6. Pues la maza está es mejor que el martillo. Te va a poner la maza, tiene más penetración, más daño. Vale. ¿Y quién más va a llevar cositas de estas? A dos manos, yo creo que no me va a arriesgar con a dos manos. Aunque de recuperación es igual, ¿eh? O sea, y hace más daño. Lo que pasa es que el que lo lleve va a comer más daño. Vale, entonces. No, se lo pondremos a. Provisionalmente también a. Aquí tenemos precisión 31. A ver. A ver cómo cambia la precisión. No cambia mucho, la verdad. Perforación 7. Perforación, en realidad le sube la perforación, o sea, mejora el daño físico. Estamos hablando, ¿eh? Porque si fuera mágico, 14, 15, mejora el daño físico. Luego con los daños mágicos es otra historia, pero bueno, también se supone que algo, o sea, le ayuda, el daño base del arma le ayuda. En este caso, como es invocadora, no importa. Pero cuando esté cuerpo a cuerpo, pues va a atacar con aplastamiento, lo cual mola. A ti te voy a dejar como estás. Y a ti, Alot, pues como tu báculo ya es de aplastamiento, pues en un momento dado lo podemos usar. Y también te vamos a hacer que te acerques un poquito por la espalda para pegarle bien. Estaría bien que llevaras un escudito, aunque sea pequeño. Lo que pasa es que esto te quita la precisión, que es brutal. Y no me mola mucho que le baje la precisión. De 31, le baja muchísimo. Le baja 10. 10 de precisión. Desde de precisión es una burrada. 43 a 31. O sea, bueno, 10, no, 12. O sea, 12 es una burrada. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, no le vamos a poner escudo. Tiene que ir así. Es un personaje mago y es como tiene que ir. En realidad te lo puedes construir como tú quieras, ¿eh? O sea, si ves que es muy débil y que le matan casi siempre, pues le pones un escudito, pierdes ataque, vas a tener que aguantar más tiempo en batalla, pero como tienes más personajes que le pueden apoyar, pues igual no te queda otra, igual es una opción para hasta que vaya mejor equipado. Pero vamos, yo no perdería precisión porque la precisión es tu principal stat para hacer daño. De tu precisión depende de que el ataque supere esto o no lo supere. O sea, de hecho, mira, vamos a ver. Nuestro principal tanque tiene 51 de defensa. Entonces, bueno, luego hay un dado, ¿no? Que se tira, que es del 0 al 100, pero en principio a la tirada esa del dado se le sumaría la diferencia entre la defensa del enemigo, que los enemigos tendrán una defensa similar a esta, o puede que sea mayor. Entonces, Alot, que es nuestro principal personaje de daño, o por lo menos el que tiene más precisión, los demás, este por ejemplo, no tiene. Este, bueno, tira invocaciones, entonces las invocaciones son otra historia, porque dependerá del daño que tengan las invocaciones y de que además flanquean. Entonces, el tema de flanquear también hace que les bajen las defensas al enemigo, es otra historia. Pero, digamos, el personaje principal de daño ahora mismo es él.
Tiene daño 10-14. Bueno, el daño anda estos parecidos, pero de hecho Alot ahora mismo tiene más daño a base porque también tiene más constitución porque le hemos cambiado el arma. Que con su arma esta tiene 27, que no está mal tampoco. Tiene más, realmente más daño, pero estos daños no van a ser efectivos contra estos enemigos que vamos a luchar ahora. Por eso le he cambiado el arma. Y Alot tiene daño. Y, o sea, el daño que tenga, aunque no sea mucho, sea mucho o poco, entra muy bien porque tiene 43. Entonces, imaginaos que el enemigo tuviera 51 de defensa. Alot, con su precisión 43, lo que va a hacer es que de 51 al 43 van como 8. Entonces, tiraría un dado y se sumaría. Y se le restaría 8 al ataque, porque está 8 por debajo de las defensas enemigas. Pero sin embargo, claro, si fuera cualquier otro de estos, en vez de 8, estaríamos hablando de 12 menos. O sea, serían 20. 20 ya, habría que restarles 20, 20 al ataque. Bueno, ese 20 hace que el ataque sea normal, crítico o un roce. O sea, influye. O sea, si es 25. O sea, de 0 a 25 es un roce. De 25 a 50 es un ataque normal. De 50. No, bueno, no sé. O sea, bueno, algo parecido. O sea, si es más de 100 es un crítico. Si es entre 50 y o entre 75 y 100 es un ataque potente. Entre 25 y 50 es un ataque normal. O entre 25 y 75, algo así. Y si es menos de 25 es un roce, es un ataque como muy débil. O sea, le quitaría daño base a este 15. Entonces, eso es un. Pero entonces la principal estadística y la más importante es la precisión. Entonces, y la precisión va contra la defensa enemiga. En este caso, nuestro enemigo tiene. Hemos visto aquí en el bestiario. Lo podríamos ver al iniciar la pelea. También nos aparece. Lo que pasa es que ahora, como no hemos iniciado la pelea. Estaría bien que si lo tienes en el bestiario, aunque no inicies la pelea, te lo diga al poner esto en el ratón, para no tener que buscarlo. Pero bueno, en este caso, como lo tenemos poquitos, luego más adelante de hacer esto puede ser un poco complicado, a no ser que tenga buscador esto, que creo que no. Que también estaría bien que tuviera un buscador en el bestiario, pero desgraciadamente no lo tiene. Pero bueno, podéis buscar si no en la Wikipedia, tendréis que buscar. Pero el juego estaría bien que lo tuviera incluido aquí un mini buscador para estas situaciones. O que directamente, si tienes el conocimiento aprendido, te lo diga al poner el ratón encima. Pero bueno, cuando iniciemos la batalla, se nos lo va a decir. Ahora, de momento, como no hemos iniciado la batalla, no lo sabemos. Pero está bien saberlo antes de la batalla para podernos preparar. Como por ejemplo el tema del aplastamiento, que sabemos que es muy bajo, que es 2, pues nos hemos puesto armas de aplastamiento porque vamos a hacer más daño con ellas. Abrasión. No le va a hacer nada, o sea, fuego no, mejor no tirarle. Le podemos tirar corrosión, eléctrico. El eléctrico es totalmente débil al eléctrico, tiene cero protección contra eléctrico. Esta es la protección, la defensa. Entonces, eléctrico y ácido. Ácido y hielo no sabemos, porque no le hemos atacado con eso. De hecho, igual deberíamos atacarlo con eso para que si nos encontramos un próximo constructo. Saber qué defensas tiene al hielo y al ácido. Pero evidentemente lo que nos va a dar la victoria va a ser. Bueno, no sabemos porque tampoco. O sea, la abrasión, desde luego, no. O sea, puede ser el ácido, el hielo. O bueno, la descarga sí. La descarga sí lo sabemos. Va a ser lo que nos va a dar más victoria, mejor resultado va a ser la descarga eléctrica. La electricidad. Y en dudas, corrosión y congelación. Y la abrasión, pues no, porque es totalmente inmune. O sea, no va a hacer nada. Le va a rebotar totalmente, 100%. No va a hacer nada. Vale, pues sabiendo esto. A lo que iba yo. Defensa. Desviación 31. Entonces, este tiene 31 de desviación. Alot, como tiene 51 de penetración, le va a dejar con. Va a empezar con 20 puntos de ventaja. O sea, que puede que le meta algún crítico a Alot, a los enemigos. Posible que desmeta algún crítico. Los demás personajes andan a la par o un poco inferiores.
Bueno, andan a la par. O sea, no andamos mal de penetración. No van a ser muy duros. Vale, pues iniciamos contigo. A ver. Joder, es que no quiero que... Claro, y aquí tengo esto. Bueno, voy a ver si, quitándome del sigilo con Alot. Vale, me ven, ya me ven. Perfecto. Perfectísimo. ¿Tú qué tienes? Tú tienes también a distancia. Vale. Vamos a ir tirando unos esqueletitos mientras que los tenemos cargados. ¿Tú qué tienes? Tú tienes esto. ¿Qué más? Cosecha bendita. Vale, voy a intentar... ¿Esto qué es? Esto es congelación. Vale, congelación no sabemos si le hace daño. Pero me gustaría saberlo, la verdad. Con lo cual, pues igual le tiro una congelación. No hace daño a amigo. Si está en verde no hace daño a amigo. Si está en amarillo tampoco. Y si estuviera en rojo sí le haría... Lo que pasa es que esto... Ah, lo que pasa es que esto... Es que esto son ataques cuerpo a cuerpo, tío. O sea, como... Porque se va a desplazar, ¿no? Para tirarla. Ah, no, vale. Ah, vale, sí. Si lo muevo aquí... vale, vale, vale. Es porque estaba tirando... Se tira un poco... O sea, siendo tan largo debería dejarme tirarlo aquí sin que se tenga que mover. A no ser que solo llegue hasta ahí. Bueno, espero que lo tire en el momento adecuado. Porque si solo es hasta aquí el daño... Igual no llegan, porque estos me parece que son un poco lentos. Y tú, Alot, vas a tirar ácido, que tampoco sabemos si es efectivo. Y luego tenemos rayos, lo que pasa es que los rayos tienen un alcance bastante pequeño. Es un alcance alrededor del mago. Entonces igual tenemos que ir por un lateral e intentar atacarles por la espalda, ya veremos. Pero eso cuando esté todo el combate en marcha. Entonces, a ver. Vale, pues. Esto. A ver, lo puedes tirar. Lo que no sé si se tiene que mover para tirarlo. ¿Tiene alcance para tirar esto? Pero que como está atrás, espero que no se mueva. No pone que se tenga que mover. Ah. No pone que se tenga que mover, pero sí. A ver, espérate. Vamos a suspenderlo de momento. Este también es... Vale, este es el rango. Ahí sale el rango, cuando te sales. Vale, esperamos un poquito. A que vengan. Ahí está en rango. Vale. Pues ahí, venga. Y a ver... Inmune al fuego. Rayo cero. Y no nos ha dado... De congelación y veneno no nos ha dado ninguna información. Y aquí tenemos un ejército de esqueletos. Es que el invocador que nos hemos hecho, que es el... No me acuerdo el nombre. El Declamador. A ver. Resumen, declamador. No lo pone aquí. Declamador, a ver. Pone declamador, pero no pone la subclase. Trasfondo, antiguo aristócrata. Ah, embaucador. Es declamador, embaucador. Es el embaucador, cuidado. Está muy roto. Está muy roto el embaucador. Bueno, pues nuestro ejército. Espérate. No quiero. A ver, vamos a usarlo sabiamente. Vamos a usar tres aquí. Y otros tres aquí. Y así los tenemos. Bueno, tú para aquí. Joder. Tenemos el daño dividido. A ver, ¿tú qué estás haciendo? Alot. Dale ahí un buen... ¿Qué ha hecho? Eder, o sea, Alot no, Eder, perdón. 21 de daño, no está mal, ¿eh? 21 de daño, bastante bien. Y tú, pues, empieza a atacar también. Claro. Y tú no sé qué estabas tirando. Proyección icónica, vale. Interdicción.
Desorientando. Vamos a meterlo en la interdicción. Además, este no es amarillo, con lo cual no hace daño, amigo. Tú, Alot. Bueno, parece que están atrapados, bastante atrapados. Me lo voy a jugar un poco. Está ya medio muerto. Voy a ir con Alot y le voy a tirar un... A ver si puedo pasar. Sí. Le voy a tirar un rayo de estos, que es muy... El ataque es que es muy cercano. Es lo malo que tiene, pero bueno. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Vale, pues... No. Atacar a este. Y al otro... Pues lo mismo. Le voy a... Creo que tienes para darle otra sacudida a este. Pues dásela. Buah, la sacudida que le pega. 16 de daño. Aquí tenemos el... La batalla. Ahí por líneas. Serían como las líneas de código, pero en... Esqueleto. Los esqueletos también le están haciendo bastante daño. 9 de daño a los esqueletos, ¿eh? Y eso que están... Bueno, claro, de daño hacen el mismo daño que si fueran... El secreto del declamador que nos hemos hecho, que es el embaucador, es que invocas el doble de constructos, pero son como más pequeñitos de tamaño, que eso es simplemente para recordarte que aunque son muchos, tienen menos poder, son menos poderosos, son más blanditos, pero solo son blanditos de defensa, o sea, tienen menos vida. Creo que tienen un 25% de vida, un 50 o un 25%, o sea, o la mitad o incluso menos de la mitad de vida, aunque sean el doble. O sea, si fuera la mitad de vida, al final sería lo mismo, ¿no? Más o menos. A no ser que te venga un dragón y te tire un daño de área y entonces ahí te quita todos de golpe. Pero si no, claro, molestas mucho, que es importante en este juego, sobre todo cuando tienes una... En estas batallas que son pequeñitas, no, pero en batallas en las que tienes muchos enemigos... Es importante molestar mucho al enemigo para que el enemigo no te moleste a ti. Porque si tú eres un grupo de 4 o 5 personas, en este caso somos 4, podemos ser hasta 5 en este juego, no 6 como en el Pillars 1, a no ser que te instales algún mod, entonces eres tú y 4, o sea, tu personaje principal y 4 más, como mucho. Entonces, en batallas muy tochas, que hay muchos enemigos, a veces... Te acaban rodeando, a veces con un tanque, incluso con 2 tanques, incluso con 3. Yo llegaba a tener un tanque y 2 personajes off tank para proteger a los magos, a los personajes de daño de distancia. Y aún así me acababan rodeando en Pillars 1, porque era, bueno, también jugué en una dificultad bastante... La dificultad normal, que no es normal, sino que realmente es alta, engaña un poco. La dificultad normal es una dificultad alta, sobre todo para gente que juega por primera vez. Sufres, se sufre. Os lo digo, yo jugué por primera vez, no conocía el juego mucho, conocía juegos de rol, pero no este. Y sufrí mucho en mi primera serie, que la podéis ver en el canal. Y ahora estamos en fácil, y me está pareciendo muy fácil de momento, pero me gustaría ver la dificultad de un boss, para ver si es así todo el juego o de repente escala de dificultad. Si no, subiremos otra vez a la dificultad que jugué el juego anterior, porque tampoco quiero que sea demasiado fácil. Quiero que sea un poquito reto, que perdamos un poquito de vida, que nos cueste. Pues subiremos un poquito más. Y si vemos que sigue siendo fácil, subiremos un poquito más. Pero me gustaría hacer un boss primero para testear el nivel de dificultad, porque los bosses sube. Aquí estamos todavía, digamos, en el área de inicio. Aunque es una dungeon y se supone que es un poco... Las dungeons son un poquito más peligrosas. Sigue siendo el área de inicio, y las áreas de inicio pues son un poco como si estuviéramos en el tutorial todavía. Entonces, pues nada, lo que os decía, los constructos, o sea, el invocador embaucador te invoca el doble de invocaciones, de lo que sea, esqueletos, sierpes o incluso ogros. Los ogros son muy potentes y entonces puede ser muy divertido. Entonces te quitan un poquito el tema de tanqueo, les puedes mandar a las invocaciones, porque si las matan, pues no te importa tanto. Y mientras los enemigos están ocupados matando las invocaciones, tú vas bufando, debufando, metiendo hechizos, metiendo
áreas de efecto, etcétera, debilitando al enemigo poco a poco y quitándote enemigos, haciendo focus a un enemigo o a uno muy poderoso y peligroso, quitándote los ads o lo que sea, limpiando básicamente. Y luego ya cuando te han matado a los tuyos, tú también has hecho tu trabajo. Entonces viene muy bien este. Y lo bueno es que hacen el tienen la mitad de vida, pero tienen el mismo daño que si fueran. O sea, si en este caso normalmente suelen ser 3 esqueletos. En el caso del embaucador, lanza 6 con menos vida. Pero no sé si es un 50 o un 25, no estoy seguro, pero es bastante. Me parece que es un bastante menos vida. Creo que es un 25% de vida con respecto a la invocación normal, con lo cual pierden mucha vida. Pero el daño es el mismo, con lo cual están haciendo, durante esa vida, están haciendo el doble de daño que si fueran 3. Con lo cual está bastante roto este hechicero. Bueno, roto. Depende en qué dificultad. Igual no está tan roto. Igual es simplemente te permite sobrevivir. Por eso iremos subiendo la dificultad para ver hasta qué punto llegan los personajes. Lo iremos subiendo poco a poco para testear. Porque yo todavía es la primera vez que juego y me gustaría testearlo. Y nada, pues aquí tenemos 9 de daño. Ultra, 17 de daño. O sea que lo que le hemos puesto, que es el martillo de garra, ha hecho bastante daño. Shoti no sé qué estaba haciendo. Interdicción falla. La interdicción ha fallado. Mira, aquí nos pone la tirada. Porque ha fallado. Tenía 32 de puntería. Menos 24 de mente igual a 8. O sea, la resistencia mental que tenía el constructo, porque la interdicción es como mental. Una magia mental. Es 8. La tirada 14 más 8 igual a 22. O sea, de 0 a, 20, de 0 a 25 es fallo. O sea, directamente no hace daño. Ahí me ha fallado a mí cuando estaba explicando los temas de la tirada y la defensa. Eso es, de 0 a 25 es fallo. Luego de 25 a 50 es roce. O sea, le haces una herida superficial. Con lo cual el daño se reduce. Creo que se reduce a un 25% el total. Luego es daño, el siguiente es daño normal, con lo cual ahí no se resta nada. Bueno, el 25 al 50. Y luego el siguiente sería. Igual me estoy liando. 25 al 50. Bueno, 25 al 50, 25 al 75. Y luego del 75 al 100 es normal y de más del 100 es crítico. Creo. Es un poquito. O sea, hay que saber un poquito de temas de cómo van las tiradas en rol y tal, porque esto está hecho en plan rol de la vieja escuela. E ir un poco viendo cómo. Luego una vez que ves cómo van tus personajes, pues ya no te fijas porque ya sabes el daño. Pero aquí cambia dependiendo de la. Igual dices, va, yo voy bien. Pero igual te viene un enemigo que es resistente al hielo y tus daños, la mayoría, son de hielo. Y ves que te cuesta. Entonces tienes que tener un grupo que siempre esté equilibrado. Que no tenga ni. Las magias sean de todo un poco variado. Un poquito de hielo, un poquito de corrosión, un poquito de fuego, un poquito de eléctrico. O sea, variadas. Los daños de los personajes, lo mismo. Por eso yo he cambiado. Porque yo no tenía variado. Aquí, si hubiéramos tenido solo corte o perforación, pues nos hubiera costado muchísimo matarlos. Muchísimo más de lo que nos ha costado. Entonces ahora estoy viendo un poquito. Mira. El Alot 25 de daño, bastante daño, ¿eh? Bien, tirada 76 menos 1. Es, o sea, la defensa que tenía el enemigo era menos 1, era una mierda. 75, o sea, es un impacto normal. En este caso no ha hecho crítico, pero podría haber. Si hubiera tenido una tirada más grande, podría haber hecho crítico. Justito. Bueno, lo raro es que Alot. Yo creo que tenía más de 32 de perforación, no sé por qué será 32, pero bueno. Y vale, la he hecho perforación porque era las magias son como una, si fuera una bala o una flecha, es perforación. 9 con 3 contra 0. Y la tirada de daño es 24. O sea, el 9 con 3 es la tirada como base y el 24 es el daño de trueno, digamos, o de electricidad, como queréis llamarlo. Es complejo, ¿eh? Si sabéis de temas de rol, seguramente os resulte fácil, pero si no,
Es un juego que, si quieres analizarlo, puedes jugarlo sin más, en dificultad baja. Pero si quieres analizarlo y masterizarlo, ya tiene. Veis que tiene mucha miga este juego. Mucha miga. Que lo que no entiendo es Alot. Alot, ¿por qué me has hecho una tirada? Lo iré entendiendo, seguramente tendrá su explicación. Pero bueno, estas son cosas que hay que pensarlas con tranquilidad. Y ahora tampoco nos vamos a parar demasiado porque si no sería muy largo el stream. Pero Alot, tú tienes 43 de precisión. Tú tienes 43 de precisión porque me has hecho una tirada de 33. Porque me han hecho una suma y ahí me han engañado, ¿eh? Aquí me han engañado, ¿eh? Me han puesto 32 y yo tengo más de precisión. Habrá que irlo viendo en batallas más largas. A ver, aquí lanza necrótica. Aquí también 33. No debería ser 33, debería ser lo que tiene. Porque no tiene ninguna resta. No, no se resta nada. O sea, se resta 32, pero la base. De base no tiene 33, Alot. De base tiene más. No lo sé. No sé por qué es. Ah, roce es hasta 50. De 0 a 50 es roce. No, de 0 a 50. Eso es, de 0 a 25 es roce. De 25 a 50 es. No, de 0 a 25 es fallo. De 25 a 50 es roce. De 50 a 75. Bueno, de 50 para arriba. Golpe normal. Y más de 100. Pues es. Crítico. Básicamente. Pero lo que no entiendo es por qué Alot. No tiene. O sea, le cuenta 43 en vez de. En vez de esto. Cuando no nos hemos. Si hemos cambiado de arma. Sí, pero iba con su arma. A no ser que le hayan metido algún tipo de debuffo, que creo que no. No he visto que le metieran. Tiene más 2 de intelecto encima. Bueno, ha subido nivel Salty, vamos a subirla. Ya lo siento por la chapa, pero supongo que habrá gente que le guste este tipo de juegos y que le guste saber y que. O que esté empezando en este tipo de juegos, porque los que les guste seguramente sabrán más. Pero los que estéis empezando, pues. Os puede venir bien saber estas cositas. Vale, vamos a meterle. No sé si mecánico. No, sigilo. A ti te voy a meter sigilo. Y así se suma al grupo. Por lo menos un puntito, sí. Competencias pasivas. A ver aquí que tiene. Diplomacia e historia. Tiene nuestro personaje principal. En este coincide. Percepción no vendría mal. Religión. Religión metafísica igual. Metafísica para alguna conversación. Nos podría venir porque no tenemos en ningún otro personaje. Y está como es así como sacerdotisa y tal. Vamos a meter metafísica y luego le iremos subiendo religión también. Supervivencia y cultura callejera tiene Alot. Y intimidación también. Entonces aquí podríamos. Bueno, podríamos subir historia de diplomacia o ya veremos. Si no, percepción. O sea, yo creo que lo voy a meter religión metafísica y percepción. Percepción es importante. Es como la mecánica. Mecánica y percepción son las reinas, porque esto nos ayuda a ver trampas y esto a desactivarlas. Trampas o cosas que estén ocultas y que sean tesoritos o armaduras épicas. Entonces, pues, importante. Importante. Muy, muy, muy importante. Vale. Siguiente. A ver qué podemos subirle. Aquí tenemos. Le hemos hecho arma de escudo. Dos manos no. Dos armas no. Una mano. Arma de una sola mano. Vale, mejor, con esto mejoraría el daño. Y. A ver, aquí tiene. La burbuja. Esto es como la burbuja del WoW. Que él protege a un aliado. Lo único que también lo protege, pero también se queda. No puedes hacer nada. Se queda
un poco inutilizado a la hora de pegar, pero bueno, lo puede proteger mientras está curando, por ejemplo. O mientras otro personaje le cura. Esto, a ver, aquí tenemos una cura suave. Estos son todo bufos de bendiciones y tal, que vienen muy bien. Que estos antes, es que aquí he cambiado esto bastante. Es que esto me suena que los tenía el sacerdote. Este me suena que de algunos los tenía el declamador. En el... Y los iba tirando automáticamente. O... No, o los tiraba yo con el... No, puede ser que los tirara yo con el sacerdote. Es que es complejo, es complejillo este juego. Árbol de habilidades. Vale. Arma espiritual. Invoca un arma divina específica de tu deidad y fortalecida por tu fe. Esto, a ver, no sé si nos interesa. Porque, o sea, si ya tenemos hoz y farol para invocar otra arma, no sé si tiene mucho sentido. A no ser que esto dé una modificación que no da el arma normal. Esto lo tendré que mirar detenidamente. Pero la hoz es que no me, en principio no me convence para este personaje. A no ser que lo hagas off-tank. Aunque no sea tanque directo, pero off-tank. Que, hombre, no, siendo sacerdote no viene mal que esté un poquito en la refriega, pero no en primera línea. Sino un off-tank un poco retirado. Pero claro, para eso lo tendríamos que poner mejor armadura y perdería velocidad de lanzamiento. Y no quiero que pierda velocidad de lanzamiento. Entonces, un off-tank con telas, pues cuando las telas tienen muy poquita defensa... A ver si encontramos una armadura muy buena de telas que tenga mucha defensa, lo veo complicado. Y aquí este hace daño. Aquí tenemos cura de bufos. Esto sí, repulsión. Meditación sagrada. Esto para los magos viene bien. Concentración cada 6 segundos. O sea, cada 6 segundos nos mete una capa de concentración y evita la interrupción. Esto es para combates largos, puede venir bien. Para que aumente la concentración los magos. Y esto, pilar de fe. Esto es una ofensiva muy buena. Aunque creo quiero hacer al sacerdote más de curación que de... Qué ofensivo, pero bueno. Pero no viene mal que tenga algo ofensivo, ¿eh? Tiene veneno, tenemos veneno. A ver si tenemos congelación por ahí. Fuego. Veneno y fuego, ¿no? Principalmente. Congelación creo que tendremos con Alot. ¿Esto qué da? Recuperación. Ah, vale, esto es para... Vale, para que termines... Para que tenga más fuerza y ataque más rápido. Básicamente es un buffo. Esto lo tenemos. O sea, esto ya es daño. Que si lo metimos otra vez, o sea que... De aplastamiento no viene mal tampoco, la verdad. Esto es congelación y salud. Esto es salud y daño, realmente, las dos cosas a la vez. Es, esto es solo para los magos. Para proteger a los magos. Para que no les corten el casteo. Lo que pasa es que al ser un lanzamiento, no ser un buffo continuo, como si fuera el del declamador, tampoco lo podemos abusar mucho de él. Porque si no nos quedamos sin se nos... O sea, perdemos la recarga de magias. Entonces sería este, este o este. Este o daño. Yo creo que va a tirar por daño. No sé por qué. Va a ser un sacerdote un poco agresivo. Voy a tirar por daño y armas. A ver, ¿qué me llevas? Hacha. O
O sea, entiendo que la hoz es como un hacha, porque claro, la hoz no tiene. No es un arma directamente en el juego. La hoz es como un hacha y el farol es como un escudo pequeño. Vale, le vamos a poner. Ah, esto ya se lo hemos puesto. O sea, todo lo que tiene un puntito verde se lo hemos puesto. Y lo que no tenemos puesto es la varita. Entonces le voy a poner la varita. Para que la pueda llevar con el escudo. Y luego ya veremos si nos interesa llevar la varita o la hoz. La hoz supongo que tendrá algún sentido en el juego. Que lleve este personaje la hoz. Que es un arma cuerpo a cuerpo. Es como un hacha. Pero igual como secundario. O incluso como un tercer. O sea, estaría guay también tener un tercer grupo de armas. Y poder tener arma a distancia. Arma cuerpo a cuerpo. Y la varita. O sea, un arco, una ballesta. La hoz, que es una especie de hacha camuflada, y la varita. Estaría guay, pero lo que pasa es que eso nos va a quitar un punto de skill. Entonces, no sé si me merece la pena tener que tengan tantas armas todos los personajes, pero bueno. Por un lado, molaría. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Los constructores no nos han dado nada, ¿eh? Vamos a. Siempre sigilo por si acaso hay alguna trampa, aunque no creo, porque es una sala muy pequeña, pero sigilo nunca está de más. Vale, aquí tenemos esto para upgradear las armas. Y creo que ya hemos limpiado esto. Aquí ya no creo que haya nada más, con lo cual volvemos a casa. Sacamos el sigilo. Ay, a correr, amigos. A correr se ha dicho. Vale. Anda, mira que de almas perdidas, ¿no? Mientras las almas pasan a tu lado, algunas se giran en tu dirección, pero la mayoría tienen la vista fija en el pilar de Adra que tienes a los pies. Unas cuantas hacen un gesto con la cabeza a modo de agradecimiento o levantan la mano para saludarte. ¿Qué puedes ver que yo no vea, observador? Almas, docenas de almas, puede que cientos, se dirigen todas al pilar de Adra. ¿Todas ellas? ¿En serio? Golpea al farol. Quiere llevárselas en el farol. Nadie se está cerca. Observador, nos gustaría acompañarte. ¿Por qué no vais al pilar de Adra? Lo haríamos y apreciaríamos que nos hayas mostrado el camino, pero ¿qué pasa si el Adra se oscurece antes de que lleguemos al más allá? Que borde la 2, ¿no? Muy bien, seguidme. ¿Puedo cosechar ya las almas? Sí, por supuesto. Gracias por ayudarme en mi misión, observador. Sabía que me ayudarías si te seguía. Solti mueve las manos en una serie de gestos que te recuerdan a un arte marcial o a un baile intrincado, mientras traza un círculo alrededor de la zona. Empieza a agitar el farol con más rapidez, alejándolo cada vez de su cuerpo hasta que una luz efímera emerge de su interior. El cebo ha funcionado y varias almas cambian de rumbo atravesando la jaula del farol para desaparecer. Gracias, observador.
Coño, se ha llevado. Menuda fiesta, ¿eh? Se ha llevado 20 almas, por lo menos. Apéndice añadida. Espérate. Que esto está en misiones. No puedo cosechar ningún alma de los cuerpos de la excavación de Puerto Mage. Claro, porque eso se había llevado Ezas, pero sin embargo había almas. Y estas almas estaban en el pilar de Adra, pero atrapadas porque estaban como enganchadas a Eozas, pero al cortar el cable de Eozas, algunas han vuelto. No todas, porque la mayoría se las ha llevado Eozas, pero algunas han debido devolver cuando ha cortado el hilo, ¿no? Cuando hemos hablado con Eozas y ha cortado el hilo. Que además aquí lo dice, claro. Después de cortar la atadura de Eozas con el pilar de Adra y restaurar la luz, Solti pudo cosechar algunas armas perdidas en la excavación. Eso es. Pero de los cuerpos no. Han sido, o sea, estaban ya fuera de los cuerpos y al cortarlo de Adra han aparecido misteriosamente. Vale, o sea, simplemente es eso. Hemos avanzado en la misión, pero no nos dice nada más. Y nos queda todavía. Uf. La calle Grocery. Encontrar a Moqueja, que no sé dónde está. Ah, en el pueblo del norte, es verdad, que todavía no. Nos queda lío, ¿eh? Nos queda lío todavía. Y luego esto es Encalladura, que es. Volver porque esta es la misión que estamos haciendo ahora, que ya la hemos completado, básicamente. Vale, pero nos queda cositas, nos queda encontrar a Moqueja, que es un pueblo que hay al lado del pueblo principal. Ir a la calle Grocery que está inundada. Vale. El farol se va a ir completando con poco a poco. Y esto. Esto es ir a Nequetaca. Vale. Esta será la siguiente. La misión ya de salir de aquí. Cuando hayamos hecho todo aquí. Será la misión para salir. Para salir de aquí, seguramente. Aquí no nos dejamos nada. Espero. Hemos hecho todo bastante minuciosamente. Y nos queda el bosque Upoguaro también. Vamos a Puerto Mage. Está guapo esto de los mapitas. Me encanta. Me encanta. Es muy old school. Muy como tener un mapa en las manos. Dibujado. Además, cómo está dibujado y tal. En arte. Me encanta. Tenemos que hablar. ¿Con quién tenemos que hablar? A ver. Con el alcalde o el gobernador. Era. Eso es. Por cierto, al gobernador ahora tendremos. Igual podemos robarle alguna cosita más. Ya veremos, a ver. Antes de irnos hay que robar todo lo que se pueda. Luego seguramente no volveremos. Bueno, igual nos baja la reputación con los baelianos o con alguna facción y no interesa, pero no sé, ya veremos. Veremos. Bueno, aquí creo que me he cargado todo. A ver. Bueno, he cogido todo lo interesante y claro, lo más interesante está aquí, pero con tanta gente vigilando, no sé. Como no se van a dormir, no va a poder. ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo información sobre la excavación. ¿Qué me puedes decir sobre Puerto Mage?
At last, Belfeto, tell me, please, what has happened? Al fin, Belfeto, por favor, dime qué ha ocurrido. ¿Cuánto hemos perdido? Tengo que saberlo. Lo siento, algunos de estos animantras sobrevivieron, pero me temo que Odresi murió cuando llegó a Ezas. Yo lo entiendo. Supongo que tendremos suerte de que haya supervivientes. ¿Y las noticias de Odresi? ¿Su investigación? He encontrado esto. ¡Lo hiciste! ¡Que los dioses nos amparen! Belfeto, estamos salvados. Claro, deja de escapar una risa. Casi atolondrada. Una sonrisa que esconde, poco después tras una tos y una mirada arrepentida. Sí. El cabrón está alegre por las notas, le importa que haya muerto gente, dos cojones. Esto es el legado de Odresi, y nos ha perdido todo. Me gusta pensar que a él le parecería gratificante. Dices que todo esto es obra del titán Teodos, y aún insistes en buscarlo. Él destruyó tu barco, mató a mi gente. ¿No tendría más sentido navegar hacia el lugar más remoto del mundo y alejarse de todo esto? ¿Estamos hablando del dios de la luz? Tú confías demasiado en las supersticiones. Crees solo en lo que hayas visto y sentido, en la muerte de todos esos hombres y mujeres en la excavación. Eudas está utilizando pilares de Adra como fuente de energía. Si puedo encontrar más, podré encontrarle. Merla desvalijará todos los puestos de avanzada de la llama distinguida. Estamos aquí por el Adra. La verdad es que la razón por la que todos estamos aquí, la compañía mercantil Bailiana, la compañía real de la llama extinguida, un sinfín de mercenarios. Te vendrá bien ir a Neketaka. Ahí en el palacio de Kanga gobierna la reina Onekazat II. Todo el que quiera hacer negocios en el archipiélago llama extinguida debe tratar antes con ella. La reina conoce todas las vetas de Adra importantes de llama extinguida. Es seguro que puede ayudarte. Eso si antes accede a recibirte. Prometiste ayudarme. Con el barco, por lo menos. No me he olvidado. Te llevaremos a Neketaka. Y por eso necesitas tu barco. Lo arreglaré con Ikawa. Entre nosotros estoy seguro que podemos conseguir a los trabajadores que necesitamos. Ve a la playa y cuando estés listo para partir. Gracias por la ayuda. Pompiaco, es justo, después de todo lo que has hecho por mí. No te retengo más, me guarda un viaje largo y muy extraño. Un consejo, cuando hayas tenido la audiencia con la reina, busca la compañía mercantil Baileana. El cuartel general está en Neketaka y la compañía siempre agradece la ayuda. Vale. Pues, mira, podemos ya volver en nuestro barco, pero antes haremos las misiones secundarias. Vale, de momento vamos a dejarlo aquí. Bueno, ya llevamos unas cuantas horas por hoy. Y nada, espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Es un poquito lenta mi forma de jugar. Me gusta narrarlo, me gusta disfrutarlo. Y espero que os haya entretenido, que os haya gustado a los que habéis llegado hasta aquí. Y nada, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, amigos.